de alguien de que hablamos otro día, don Alberto Ruiz Gallardón. ¿Usted se acuerda cuando hablábamos de las polémicas del señor Ruiz Gallardón en la COPE de don Federico Jiménez Santos? Yo le dije que era la segunda polémica que había tenido en COPE porque había tenido una primera en la COPE de don Antonio Herrero, pero no con don Antonio Herrero. Y es que en aquella época había un periodista que tenía un poder muy importante que era don Pablo Sebastián, porque era el portavoz de la asociación de periodistas que estaban contra el gobierno de don Felipe González. Esa asociación a la que pertenecía el señor Ansón y el señor Pedro J. Ramírez, que eran los dos pesos pesados, o los tres pesos pesados, si se incluye a don Antonio Herrero. Pero el portavoz oficial era don Pablo Sebastián, que en ese periodo de tiempo tuvo bastante poder y era como otro don Federico Jiménez Santos. Las columnas de Pablo Sebastián y de Jiménez Santos eran las dos más potentes que había, o más mamporreras, mejor dicho, que había en el mundo. En ese contexto, don Pablo Sebastián publica en El Mundo varias columnas contra Alberto Ruiz Gallardón, diciendo que es algo así como la conspiración de Gallardón, que es como alguien que está buscando derribar a Aznar y ponerse él al frente del Partido Popular. Es un poco el que lo denuncia. Unos argumentos de don Pablo Sebastián era que Prisa, el grupo Prisa, hablaba muy bien de Gallardón y eso ya era un elemento que lo volvía desconfiable. En ese contexto, entrevistan a el señor don Alberto Ruiz Gallardón en la COPE y aunque merecería la pena escuchar la entrevista completa, porque aseguro que no tenía desperdicio, vamos a invitarnos a un fragmento que en su momento había separado para que vea cuál era el talante que había entre uno y otro. Estaba por ahí, igual que de fondo estaba don Pedro J. Ramírez en la bronca del señor Los Santos y el señor Gallardón, aquí también estaba, porque siempre estaba en todas las fiestas de fondo. Y en cuanto a su gestión, yo le voy a decir una cosa. Usted ha trabajado más para el PSOE que para el PP. Dice usted que yo he trabajado más por el Partido Socialista que por el Partido. ¿Tres datos concretos? PSOE, ha dado Polanco y Procaballo. Usted... El señor Polanco es el presidente del Grupo Prisa en aquel momento, del país, la cadena SER. Ha puesto la televisión Telemadrid en manos de los señores del Partido Socialista que la tenían antes. Y usted ha impedido que durante 7 meses la libertad de expresión tuviese en Telemadrid las cotas, por ejemplo, que tienen hoy día en esta emisora. Ya usted es el director general de Telemadrid, es el señor Polanco. Pero esto que se dice usted Telemadrid, en Telemadrid se ha hecho una televisión absolutamente objetiva e independiente. Ah, eso sí, don Pablo, con usted no hemos contado. Lo lamento muchísimo. Eso es una realidad. Con usted no hemos contado. Y si no haber contado con usted, don Pablo, significa que haya montado toda la que ha montado, asumo el coste político. Porque yo, desde luego, lo que usted representa, lo que usted significa, no quiero introducirle una responsabilidad de gestión. Sí le he dicho que su suegro, que es un auténtico fascista, o el señor Utrera Molina era un fascista, y que yo creo que usted ha perdido parte de sus modales de él. No, mi suegro tiene su sitio contra viento y marea, y contra las modas, y por tanto contra las conveniencias políticas, las ha mantenido con una dignidad, con una honestidad, que a mí, desde la discrepancia política, su actitud humana me produce admiración. El que usted, para agredirme a mí, venga aquí a insultar a mi suegro llamándole fascista, perdóneme un segundo, el que usted sea capaz de hacerse... Franco tenía una mirada pues muy profunda y analizaba con una claridad extraordinaria pues las cosas que íbamos pues al fin discutiendo, ¿no? Esto, por cierto, lo comentamos el otro día, esta pieza, no sé si se borró o pasó algo. Yo no había visto la parte de lo del suegro, pero la parte anterior sí, la de que con usted no hemos contado. Lo que le está fastidiando a Sebastián en este caso es que el que el Madrid haya perdido un poco el halo pro PP habitual, le falta... Es que, voy a explicar, es que en ese momento aún no había llegado, esto es antes. El halo pro PP al que usted alude es cuando llega doña Esperanza Aguirre al poder. Había sido primero la Telemadrid del señor Leguina, no el Leguina de ahora, sí, el Leguina sí. De entonces, y cuando llega el señor Gallardón, que quizá pensaban que o iba a ser puesto alguien de ese grupo o alguien ideológico de ese grupo, el señor Gallardón ponía un periodista que venía a trabajar en el grupo Prisa, el señor Ruiz de Gauna, que creo que hoy está en el grupo Mediapro. Entonces, claro, es como decir, ha metido a un hombre de Polanco, qué vergüenza, qué tal. Y entonces dice el señor Gallardón, ¿qué pasa? ¿Quería que fuera usted? Ese es el problema de fondo, es un poco la réplica que le mete el señor Gallardón cuando dice ese asunto. Pero usted ha visto donde yo le quería preguntar, que voy más a la segunda parte, que es introducida en el debate. El padre de la esposa del señor Alberto Ruiz Gallardón es don José Utrera Molina, que fue ministro durante la dictadura del general Franco. Un ministro muy curioso, por cierto, don José Utrera, porque hay un tipo de ministros que son los que, digamos, se reciclaron muy rápido, se adaptaron, ¿no?
digamos, el mayor ejemplo es el señor Fraga, que es padre de la derecha democrática moderna, pero yo qué sé, puedo decir don Fernando Suárez, pues todos los que, digamos, se fueron, el mismo don Adolfo Suárez, también sería alguien que venía y se dicen como, el pasado es el pasado, ahora toca ser demócratas, y el sistema, no me pronuncio por el sistema pasado, porque ahora estamos lo de ahora, y ya está, como decir, y hay un grupo, en cambio, que dice, no, el sistema será el mejor, y esto de ahora está mal, con lo cual son el sector, digamos, el sector enfadado, ¿no? Los que eran tipo... Utrera es un caso muy raro, porque Utrera se quedó de los fieles, o sea, él nunca dijo, me mola la democracia, no, él se quedó orgulloso de lo que había hecho, no evolucionó, no aceptó ningún cargo, por tanto, ni un CD ni NAP, pero, como muy deportivo, sí aparecían en los documentales, como te la prego, sí, pensábamos que esto era lo correcto y creíamos que era mejor así, que el movimiento y tal, con lo cual es alguien que, de los únicos del sector, digamos, no adaptado, que aparecía con cierta frecuencia en documentales, porque la mayoría que no había cambiado, pues se encerraba en su casa y con muchos escribían en Alcázar. Entonces, Utrera aparecía con cierta frecuencia. Que ha sido el mejor estadista que ha tenido España después de Felipe II. Gobernó, yo creo que con prudencia, con acierto, con valor y con gallardía. De que no, me adapto y por eso me voy a afiliar al PP, me voy a afiliar a UCD, no, no sé, yo creo que... Entonces, supongo que a eso se refiere el señor Gallardón cuando dice lo de me admira que sea coherente con sus ideas, pero Pablo Sebastián, que también sabe lo mismo, lo usa para atacarle. Dice, usted ha adquirido los modales de sus suegros y sus suegros fascistas también lo será. José Utrera. José Utrera es de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida. Tengo que decir que yo no puedo hablar con objetividad de Pepe Utrera porque le admiro, le quiero y además creo que por encima de coincidencias o diferencias ideológicas es para una persona que se dedica a la política el modelo de lealtad, el modelo de integridad y el modelo de mantener tus convicciones por encima de cualquier beneficio o perjuicio personal. Pero es que creo que Pablo Sebastián se rebaja muchísimo y eso es porque le ha afectado mucho el comentario de Gallardón de no hemos contado con usted, lo que a usted le duele es que en esta televisión usted no haya tenido cabida, que ya imaginaba que le iba a tener, pero no, lo estoy manteniendo de una forma objetiva. Honestamente te lo digo, que un presidente del PP en este caso plantee una televisión continuando, como dices, con una línea prisa, etcétera, etcétera. A ver, es lo que era Gallardón, era el político del PP más centrista. Lo habíamos dicho, para mí era el equivalente a Bono en el PSOE, igual que Bono era el menos izquierdista y el más tirando al centro. Parecía, al menos en ese momento, parecía eso. Luego sabemos lo que hubo con otros temas que, bueno, no vamos a... Sí, pero se está hablando cuando fue ministro. Y estamos mucho antes. Por eso digo, estamos hablando de otros temas. Pero en este caso creo que Sebastián totalmente se pone a los pies de los caballos haciendo esa declaración sobre el suegro y pierde toda la razón. Fíjate que el señor Capmany, que algo sabe de esa época, publicó en ABC: Pablo Sebastián, en el calor de la polémica con Alberto Rodríguez Gallardón, que se había metido él solito en la jaula de los leones como Ángel Cristo, ha sacado a relucir a Utrera Molina, suegro de don Alberto, y le ha llamado fascista. Aviso a los polemistas. A mí, llámenme ustedes lo que quieran, pero como toquen a mi suegra, llegamos a las manos o al mandoble, dijo el señor Capmany, con lo cual parece que ahí no estaba de acuerdo con lo que había hecho su colega de tertulia. Sí, pero porque es un argumento para un debate supuestamente serio entre dos personas inteligentes y preparadas que sobra. O sea, es una forma de insultar. Pues tu madre es gorda, es que está a ese nivel, lo digo en serio, ¿eh? O sea, de como... Tu suegro es un fascista, has aprendido los modales de él. Tiene poco sustento para un debate serio. Pero la contestación de Gallardón en este caso me parece que está totalmente a la altura. Hola, buenas noches, don Alberto. A ver, yo le quería comentar que he leído el libro de su suegro recientemente, José Utrera Molina, que muestra una realidad de la persona que ha seguido unos ideales y los ha defendido pese a todo. Creo que eso actualmente no se encuentran muchos políticos. Yo creo que los políticos piensan de una manera y realmente actúan de otra. No tienen mucha congruencia, no son muy coherentes. Y bueno, le quería preguntar a usted qué opina de este libro, ¿vale? Y si cree esto, que se está perdiendo la coherencia en política. Gracias. Gracias, Mercé. Pues lo primero que quiero hacerle, Mercé, es agradecerle el que se haya leído el libro y el que haga ese comentario generoso y decirle que coincido con usted absolutamente en la valoración.
Creo que lo más importante en la vida es la coherencia. La coherencia y la lealtad. Luego, uno puede coincidir o discrepar con las ideas que tenga una u otra persona. Pero cuando en esta vida se es leal, Ortega decía que la lealtad es la distancia más corta entre dos corazones. Siempre tendemos a pensar que la distancia más corta entre dos corazones es el amor. Y Ortega decía que no, que incluso por encima del amor, la lealtad une más a dos personas que cualquier otra cosa. Y desde luego, José Utrera Molina fue un hombre leal. Yo creo que la lealtad, por encima de cualquier otra cosa, es un hombre leal, pero lo fue en sus ideas políticas, en un momento en el que no quiso de ninguna de las formas aprovecharse de un cambio que a lo mejor le podía haber supuesto un mayor beneficio de carácter personal. Yo creo que eso es lo que significa, en definitiva, saber entender la política desde el respeto a los demás. Y déjeme que le diga una cosa, si se ha leído usted la última edición, en la última edición aparece en el epílogo una carta de un nieto de Pepe Utrera, que es mi hijo Rodrigo, que le puedo asegurar que es absolutamente emocionante. Y que en el debate, le vence totalmente y deja a Pablo Sebastián en muy mal lugar. ¿Te parece mal sacar a los familiares, aunque puedas un historial muy políticamente incorrecto? Porque supongo que don Pablo Sebastián, ¿por qué lo hace? Porque dirá, ese Gallardón se las quiere dar de progre, ¿no? De centrista. Vamos a recordar que está emparentado. Bueno, pero lo más rancio de la derecha. Bueno, sí, emparentado. Era que es falangista, supongo. Pero vamos a ver, que es que hay miembros de Podemos que me parece que estaban con una relación directamente con gente del PP. No me acuerdo quién era. Había una pareja que no sé si tenía alguien del PP y Podemos. No me acuerdo bien quién era exactamente. Es decir, que tú puedes tener relaciones, incluso amistad. Oye, al suegro no le eliges tampoco, ¿eh? Al suegro no le eliges, que va a pasar... También, ambos suegro y... Bueno, pero es que te puedes llevar perfectamente con alguien que esté en tus antípodas ideológicas, y eso es que no pasa nada. Es que no pasa nada. Joder, gran parte... Bueno, esto lleva a hablar de temas personales, pero es verdad, a mí me sucede. Es que no tiene por qué. A mí me parece mal que se nombre a la familia si se hace de una forma tan pueril como la hace en este caso Sebastián. No me parece mal que se nombre a la familia si tiene algún tipo de relación. Oiga, es que usted... ha colocado a su cuñado aquí a trabajar y fue un inútil y se equivocó y fue corrupto, pero usted le mantuvo, usted le protegió, usted le indultó, lo que sea. O su hermano, por lo que sea, tenía un negocio, no sé qué, de cualquier historia y, en fin, y usted pues puso dinero para ese negocio. Y hasta ahí... Nos va a dejar con la intriga. Tosmos, que sepa usted que... No, no, si se puede meter solo en los chacos que quiera, ¿eh? Yo no le voy a... Porque, hombre, porque se habla de tema... porque se habla de temas familiares y hay casos en los que creo que influye. Podemos hablar también del familiar de Alfonso Guerra. Es que, en fin, es que claro. Tampoco... Vale, gracias, pero perdone, ¿usted cree que son coherentes los políticos actualmente, que actúan conforme a aquello que defienden? Generalizar sobre la coherencia de los políticos... Bueno, yo lo que sí creo... es que los ciudadanos, a los políticos que no son coherentes, no deberían darle su confianza.